produce, lo que nos proyecta el crecimiento, usted no puede estar de espalda a la información. Debe estar en constante comunicación con sus clientes, porque tenga bien pendiente que las necesidades están ahí. Ha disminuido el poder adquisitivo de la gente, pero nosotros desde los medios y usted desde la empresa no puede promover la crisis económica se vaya más allá de la pandemia, porque entonces sí es peligroso. Debemos incentivar a la gente, a la producción, al consumo, al vivir y al saber que hay un mañana que nos espera. Yo estoy haciendo planes para 30 o 40 años más. Y cuidado, que no se descuide, porque me le robo la base. Porque es muy bueno estar vivo. Así es que nosotros pues esperamos esto de nuestros amigos empresarios, tener en cuenta nuestro espacio para la promoción de sus productos, para estar en la mente de la gente, porque la gente está viendo mucha televisión. A mí diario, día por día, yo he estado trabajando aquí en San Francisco de Macorís y día por día son muchas las gentes que nos abordan hablándonos del espacio. Entonces la gente está viendo televisión y ustedes saben que aquí puede ser un vehículo para que su empresa pues esté en la mente de la gente y eso nosotros lo garantizamos. Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, pues emitió una resolución bastante interesante, muy importante, que nosotros pretendemos darla a conocer como una visión de que la gente se concientice. No tenemos que estar encerrados. Podemos estar haciendo nuestras actividades con distancia social, con la mascarilla, con los controles sanitarios, con la disciplina. Podemos convivir con esta realidad. Nosotros podemos caer ahorita, pero nosotros desde que se inició la pandemia estamos en la calle y Dios nos ha protegido. Ahora, no nos quitamos nuestra mascarilla, ni siquiera en nuestro vehículo, que hay gente que dice, cuando yo ando en mi carro no uso mascarilla, pero usted le pone la mano al guía y usted le puede poner la mano contaminada a ese guía, ¿verdad? La palanca, en los asientos usted pone, y cuando usted le pica la nariz y se la rasca, ya ahí llevó la contaminación al cuerpo. Porque la vía de entrada es la boca, la nariz y los ojos. Entonces, si usted no se toca, no se expone esos tres órganos al COVID, no le va a dar. A mí hasta ahora Dios me ha protegido, pero nosotros andamos en la calle desde las 5:30, 6 de la mañana, hasta las 10 y media, 10 y 15 de la noche, cuando después que salgo de aquí cojo para mi casa. Y es en la calle, es en contacto con todo el mundo, en los mercados y por todos lados. Pero no nos quitamos nuestra mascarilla. Y cuando llegamos a nuestra casa tenemos que lavarnos muy bien las manos antes de hacer así y quitarnos esa mascarilla. Porque es un asunto de disciplina, hay que ser normático, cumplir con las normas. Veamos lo que nos dice Salud Pública. Muy bien. Este es el protocolo para bares y restaurantes durante el COVID-19. Pongamos mucha atención, porque si ustedes cumplen esas normas en los restaurantes y en los bares, no va a haber que cerrarlo más tarde. No va a haber que cerrarlo, que eso es lo que apostamos. Para la emisión de la acreditación del restaurante o el bar, interesados deberán enviar una carta de solicitud dirigida al señor ministro de Salud Pública. Esto es a través de la Provincial de Salud. Que quede bien claro. Es algo que ahí pues lo dice, la cual deberá contener los siguientes elementos: tipo de actividad, sea bar o restaurante, horarios laborables, protocolo sugerido en el establecimiento, dimensiones de las áreas para los clientes o usuarios, responsable de la bioseguridad. Ve. Evaluación del establecimiento. Agotado el paso anterior, el Ministerio de Salud Pública asignará el caso de los inspectores de salud correspondiente con el fin de evaluar el protocolo de seguridad a implementar, tomando en cuenta lo siguiente. Disponibilidad de un equipo de protocolo en las entradas de los recintos para garantizar las medidas de higiene, distanciamiento social, temperatura y el propio orden. Que eso es lo que hacen precisamente en el restaurante del Dorado. Cuando usted llega, hay una persona que está ahí con un termómetro, le toma la medida, le indica dónde está el lavado de mano para la higienización, ¿entiendes? Precisamente esto, una persona que se encargue de garantizar
la higienización correcta de esa persona que va a penetrar a tu negocio. Evaluación y medición de áreas para clientes para determinar la cantidad de mesas y personas permitidas, tomando en cuenta el 60% de la capacidad total de las instalaciones. Vaya al Dorado para que usted vea. Usted va. Y ahí estamos a un 60% de la capacidad. Estrategias de descontaminación de los espacios públicos, equipo de protección personal para el personal ocupacional expuesto con los diferentes protocolos, mecanismo para el lavado y desinfección de las manos, realización de la inspección del Ministerio de Salud. Entonces, en caso de que el establecimiento no cumpla con los lineamientos descritos previamente, al solicitante le serán notificadas por escrito las razones de la no procedencia, teniendo la oportunidad de presentar la solicitud nueva vez, subsanando cualquier indicación que le haya sido realizada por el Ministerio de Salud Pública a la hora de ser reevaluada. Entonces, el Ministerio de Salud Pública, de manera aleatoria, enviará sus inspectores de salud para velar por el cumplimiento del protocolo, así como el cumplimiento de las normas 42 de la Ley 4201 sobre salud pública y los decretos de origen del estado de emergencia. En caso de incumplimiento, el Ministerio de Salud Pública podrá sancionar el establecimiento con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos nacional y ordenar la suspensión del establecimiento, así como la clausura temporal o definitiva si fuere el caso. Además, podrá iniciar el procedimiento sancionado correspondiente mediante el levantamiento del acta de infracción y el apoderamiento del Ministerio de Salud Pública en virtud de lo dispuesto en la Ley 4201, que es la Ley General de Salud. Ya esto es de conocimiento público. Esto está en las redes, eso está en los medios. Aquí se lo hemos dicho y esperamos en Dios que pues tengan la suficiente disciplina. Los bares y los restaurantes pueden estar abiertos, al igual que el salón de belleza puede estar abierto, al igual que las farmacias puede estar abierto. Todos los lugares pueden estar abiertos. Yo promuevo la apertura, pero con públicos disciplinados, porque cuando cerramos o limitamos la hora, estamos provocando un entaponamiento. Por ejemplo, los bancos. Y vuelvo, insisto, con la sugerencia que hacíamos el día pasado. ¿Por qué el gobierno no habilita una resolución en la Junta Monetaria, dinamiza la economía con el depósito a cuentas a través de las asociaciones de la erogación de fondos para el pago de las MIPYME, para el pago del desayuno escolar, del almuerzo escolar, de los kits escolares? Y dinamiza la economía y fortalece las asociaciones. ¿Por qué no los hace? ¿Por qué tiene que ser todo a través del Banco de Reservas? Para entonces provocar una fila. Entonces, por el Banco de Reservas, el Banco del Estado, pero el banco, ese Banco del Estado no puede ni siquiera alquilar una carpa para tener decentemente la gente sentado en sillas cómodas, porque son clientes, con abanicos, por lo menos para amortiguar la calor y garantizar el distanciamiento social, y no con una fila de 4 a 5 esquinas, con aglomeraciones y con gente sin ninguna protección a nivel de seguridad. Y es lo que hemos propuesto hasta la saciedad. Esta es la tercera o cuarta vez que nosotros lo hacemos a través de este espacio. Que debe haber una responsabilidad de los bancos, sobre todo del Banco de Reservas, de todos los bancos y los bancos comerciales, para que sean responsables de ese público que ellos tienen ahí en la acera, en pleno sol, a la intemperie, en la plena vía pública, gente que manejan capital, ya sea que vayan a depositar o a retirar, y esto pues pone en riesgo su vida. Y hay un solo seguridad que está en la puerta. Porque parece ser que la responsabilidad del banco nada más es después que usted entra de la puerta de entrada hacia adentro. Y no debe ser así. No debe ser así. Aquí los bancos tienen una zona franca de comentarios. Usted no puede bajo ningún concepto emitir opiniones en contra de los bancos porque eso altera el sistema financiero y puede provocar una estampida económica,
para evitar los rumores fantasmas que han surgido en otros tiempos y que pues ponen en peligro el sistema financiero. Pero en nuestro caso, el comentario que estamos haciendo es un llamado a la responsabilidad y al mismo tiempo un llamado a la dinamización de la economía a través del Estado, aprovechando precisamente el tiempo de pandemia para emitir una resolución mediante la Junta Monetaria que les permita al gobierno, al Estado Dominicano, pues hacer depósitos en las asociaciones para evitar la aglomeración que se hace en el Banco de Reservas con esos benditos embudos, además de que el gobierno, también la nómina pública, debiese estratificarla y comenzar a erogar esos recursos desde el día 18 de cada mes, es decir, 18, 23, 25, 30, 25, 28, 30 o 31, en el caso de este mes, para no hacer un depósito todos juntos, o ponerla por orden alfabético, como ya hemos dicho, de la A hasta la C, tal día de cobro, independientemente de la institución, de la D hasta la F, tal día de cobro, independientemente. Alguna fórmula el gobierno debe buscar para evitar la aglomeración, porque el aumento del uso de los bancos por las benditas tarjetas, los subsidios y la mayor cantidad de transacciones, pues ha aumentado el uso de los espacios de los bancos. Y el gobierno entonces tiene la responsabilidad de crear una estrategia de contingencia para evitar ese tipo de aglomeraciones. Pero mientras tanto, a los bares y a los restaurantes que cumplan con esas normas. Me ha salido este comentario así como del alma, porque yo soy de los perjudicados de que los bares y los restaurantes estén cerrados para uno dinamizarse su vida. No es lo mismo yo irme a acostar ahora que yo coger y a conversar y tomar un traguito, un quesito, una copa de vino, relax.